El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que presenta el programa, vamos a hablar de Discán. Para el que no sepa lo que significa Discán, bueno, pues fue la primera discográfica en Gran Canaria. Uh-huh. Fue, nació en los años 60, en el año 65 más o menos, y que, bueno, pues desde ese momento hasta la actualidad, que sigue vivita y coleando esta discográfica, Discán, más siempre recuerdo yo de pequeño ver el pajarito que era el logo de esta discográfica. Bueno, por esta discográfica han pasado muchísimos cantantes, han pasado muchísimas historias, porque aquí tenemos un poco de la historia en estos long play que tenemos, que nos acompañan en la mesa como decorado y como parte de la historia de esta discográfica. Para hablar de ello, tenemos al actual director de la discográfica, José Luis Gómez, y bueno, pues un poco es el fiel testigo, porque su padre fue el que la creó, y bueno, él de chico iba por ahí, se iba enterando un poco. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Bien, hablamos de Discán. ¿Cómo se le ocurre a tu padre en aquella época, en el año 65, crear una discográfica? Un poco él estaba en contacto pues con toda esta gente, porque él le gustaba mucho la música, él era un apasionado de la música, y su ocio era la electrónica, porque él llegó a estudiar la electrónica. De hecho, su verdadera carrera, de lo que vivía realmente, era de 8 a 3 del mediodía, era el jefe de mantenimiento de la Torre de Ganto. Ese era su verdadero trabajo, pero a partir de las 3 ya era su hobby, que era la música.
Y él pues comenzó, pues mira, teniéndose un Akai, un magnetofón Akai, que fue lo que se trajo para acá, y lo que alquilaba Columbia y Moviplay para las grabaciones que hacían en Teatro Pérez Galdós, de los grupos, que eran todas aquellas grabaciones de los discos de aquella época, de montones que hay de Columbia en directo, que es el mérito que yo le doy a esas grabaciones. O sea, eso era en directo, o sea, los grupos estaban ensayando hasta, bueno, hasta los callos les salían. Claro, porque ahí no había... Ahí no había lo que existe hoy en día, que los ordenadores te arreglan, te hacen hasta la raya en medio, como digo yo, y te cambia el color de los ojos. Eso, nada, antes había que dar el callo en directo. Claro. Él se apasionó, y entonces, y Discán viene de Discos Canarios. Uh-huh. Discán. Y él monta esa, bueno, se trae esa discográfica. Ese magnetofón, sí, empieza poco a poco el hombre. Empezó como Akai, no como Discán. Sus como primeros Akai. Singles eran de Akai, con el sello Akai. Uh-huh. Era la compañía que el magnetofón, no sé el acuerdo que llegaría. Y empezó como Akai. De hecho, los primeros singles de él fueron de Akai. Fueron grabados en el Teatro Pérez Galdós también. Sí. Ya después se planteó decir, bueno, hay que montar un estudio, un lugar donde trabajar y profesionalizarse un poco. Y entonces montó Discán, que el primer estudio estaba en Telde. En Telde. Y ahí estuvo muchísimos años. En la calle El Roque, sí, muchísimos años. Bueno, hasta hace 14 o 15 años allí estuvimos. Estuvo allí, porque además, de tu padre pasa a ti. Ajá. ¿Y tú, cuándo te incorporas tú a Discán? Digamos que ya venía dándome ya lecciones antes, me iba enseñando, ya me iba preparando el camino, pero mi verdadera grabación empezó en el 78. En 1978 yo grabé mi primer disco. Ahí empezó mi primer disco, y agarré la moto, como digo yo. Claro. Ella dice, pues tú sigue con el negocio, y yo seguí grabando hasta... Porque tu padre siguió en el negocio hasta los años... Sí, él siguió, él... Le gustaba un poco, estaba muy, más en contacto con los grupos y con la gente, porque claro, Discán era una productora. Claro. Discán, no solo los grupos hablaban con mi padre, oye, mira, te presentamos este proyecto, ¿qué te parece? Oye, pues mira, yo les puedo echar una mano por aquí, o oye, me interesa o no me interesa. Ya el acuerdo que llegaba, por eso la mayoría del catálogo de Discán es propio, es de la compañía, porque mi padre, hombre, echaba una mano, como hay que hacer normalmente. Oye, mira, vale, llegamos a un acuerdo, dispones del estudio, tú grabas, y en base al material que me pidas, pues ya llegamos a un acuerdo. Claro. Y por ahí venía la negociación. ¿Cuánta gente ha pasado por Discán? Hay que tener en cuenta que... Aquí ahora estaba viendo María Mérida, Discán, estaba viendo Los Labradores, todo, trío Lanzarote. Todo esto pasó. Estamos hablando mucho de que ya tienen... Sí, el catálogo de Discán puede tranquilamente estar sobre 700, 800 discos. No, Master. El catálogo de Discán. El 75% es folclore, porque básicamente Discán siempre ha apoyado mucho lo que es el folclore canario. Pero después ha hecho sus innovaciones en pop y en folk, ¿no? Y en folk. Ahora mismo acabo de rescatar una cosa que es un grupo que se llamaba Unite. 1977-76. Yo acabo de encontrar el máster y nos estamos planteando. Sigue vivo Unite todavía. Sigue varios elementos de Unite, pero... todavía bastante mayorcito. Pero lo digo porque Quedan todavía tres de ellos. Uno de ellos es vecino mío. Ah, sí. Justo de mi mismo edificio. Pues tres quedan de la antigua formación. Unite, ¿no? Y apareció el máster, ¿sabes? Y me llevó una alegría muy grande. De hecho, está planteado lanzarlo ahora para aunque Discán, uno de los planteamientos ahora mismo es todo el catálogo de Discán que aparezca en las plataformas, sí, ¿no? Para que todo el mundo pueda disponer de estas joyas, porque esto es... Claro, estamos hablando de una historia que empieza en el año 65, sí. Y que bueno, pues por ahí han pasado, estoy hablando ahora ahí de María Mérida, pero todos los grupos canarios, todo el que estaba en esta isla pasaba por Discán, tenía alguna conexión con mi padre, con lo cual pues... Es que venía a niveles tanto particulares como mi padre iba a buscar esos productos, ¿no? Los producía Discán como discográfica. Cogí y los lanzaba Discán. Sí, como compañía discográfica. Por eso el catálogo es tan extenso, ¿no? Porque Discán buscaba las producciones. Bueno, hasta ayer mismo tuve una reunión con una persona, Alberto, y oye, José Luis, mira que tengo este proyecto, y va, oye, venga, vamos, yo te echo una mano. Y se empuja para adelante, porque esta es la manera de hacerlo. Claro. Y forma parte ya del catálogo de Discán. ¿El negocio del disco, cómo está ahora? Vamos a ver, ahora mismo es online. Fíjate, ya ahora mismo tu cuenta es la única tienda que queda, y no sé si va a subsistir el Corte Inglés, es la única tienda donde conseguí la música. Ya no sé si lo han quitado, porque vende más videojuegos que música. Fíjate cómo es la cosa. Y online es el futuro. De hecho, también a niveles, ya estamos planteando incluso Discán
en sus proyectos y en lo que quiere llegar ahora es llegar a la multimedia, o sea, no solo el sonido, sino un poco acompañarlo de imágenes. No nos queremos volver locos con las imágenes porque no es nuestro campo, el de ustedes, por ejemplo, y o televisión o lo que sea, esos son potentes equipos de iluminación, de captación de imagen, pero básicamente tenemos un potente sonido porque todavía seguimos en analógico, fíjate lo que te estoy diciendo, todavía te encuentras la mesa de hace 30 años en el estudio y no la cambiamos, pero lo que es apoyarlo con el formato de la imagen, porque ya las plataformas son lo que menean todo y aquí necesitas tener imagen y sonido a la vez. Uh-huh. Aunque la imagen no sea una joya, pero un 6, un 5. ¿Qué anécdotas te acuerdas tú de la época ya cuando acompañabas a tu padre? Anécdotas miles. Hay miles. ¿Con algún cantante, alguna historia? Porque claro, por aquí han pasado todo el mundo. Hay montones. Yo me acuerdo que esa vez me quedé un poco así porque era una mezzo soprano internacional. Iba a grabar a las 10 de la mañana. Claro, grabar una voz a las 10 de la mañana, como que yo nunca lo había visto. Digo, yo a las 10 de la mañana ir a grabar una voz. Que todavía la gente a partir del mediodía es cuando puede cantar, pero tú a las 10 de la mañana pones a cantar una persona como que no entra. Y mi padre me dice, mira que tenemos que ir a grabar y tal. Digo, venga, vamos. Entramos dentro, una mesa de estas internacionales, no era de aquí. Y empezamos la grabación a las 10, pues había un piano en el estudio, era voz y piano. Voz y piano. Empieza a cantar, aquello eran gallo, gallina y galletones, porque aquello no afinaba. Tú decías, contra, ¿qué le pasa? Digo, ves, es muy temprano. Pero tú sabes la dama de compañía que siempre acompaña a toda esta gente, y estaba detrás en el estudio de la parte tercera, y dice, mira, perdona, ¿dónde hay un bar? Digo, mira, saliendo ahí a mano izquierda te encuentras un bar y te va a decir, perdónenme un momento que voy a buscar una cosa. Ella llegó con una tacita. ¿Qué había dentro de la tacita? No sé lo que había dentro. Pero a partir de ahí... Pero a partir de que se tomó la taza, mano de santo. Y fíjate dónde llega el cerebro humano. Ella se tomó la tacita, trayera lo que trayera, era otra persona. ¿Y sabes cuál era el truco? Que ella tenía enseñada a ella... que empezaba, ella por ejemplo siempre esperaba con la tacita a pie del escenario a ella por las mañanas. Y es como que el tomar esa tacita de café activaba las cuerdas vocales. Pero el subconsciente, digo yo, como que dice, no, es que a partir de, ya me tomé lo que tengo, ahora canta. Y empezaba a funcionar perfectamente, ¿no? Porque es la mente la que controla las cuerdas. Claro. ¿De alguna diva o divo de la canción canaria, tienes alguna anécdota? ¿Una diva o divo de la canción canaria? Si digo diva, pues... Artistas canarios, montones que han pasado por ahí. ¿Alguna anécdota que te haya surgido con...? Yo me quedé una con muy... ahí donde vi yo el gigante que es Totoyo Millares. Ahí donde lo vi. Resulta que Totoyo Millares rescata la antología 2 y 3 del folclore canario que hizo hace tropecientos años, pero él rescata el Gran Máster. Volcamos el Gran Máster al estudio y él quería meterle un bajo. Pero Totoyo no sabe leer música. Totoyo es un músico de esto, de corazón. Un monstruo. A él hay que decirle, mira, este es el tono, pa, y ya tira milla con él. Y me acuerdo que agarró el bajo. Él no sabía tocar el bajo. Y dice, voy a meterle un bajo. Yo, Totoyo, ¿tú estás seguro? Sí. Empieza a tocar el bajo. Lo casó a la primera. Yo nunca había oído tocar a una persona un bajo como lo tocó él. Y entonces decía, ¿cómo puede ser que me suene? Él no sabía tocar un instrumento de cuerda, pero agarró un bajo y lo hizo sonar como yo nunca lo había oído. Y me llamé a un compañero de músico y lo llevé allí, a Pulido, lo llamo. Digo, José, ¿qué pasa con este bajo que a mí me suena diferente a todos los bajos que yo he oído en mi vida? Y analiza el trabajo y dice, ño. Digo, ¿qué pasó? Dice, está haciéndole la segunda voz de la melodía del timple, la está haciendo el bajo. Digo, eso no es normal. Dije, no. El bajo normalmente va a la nota principal del tema, da la nota base, pero Totoyo, ¿qué hizo? Una genialidad. A eso sí, hubo un error pequeño en una parte. Le digo, Totoyo, tenemos que pinchar aquí. Dice, y yo qué sé que tocaba yo ahí, porque todo le sale de aquí dentro. Totoyo es un hombre que toca corazón y manos. Sí, sí. No pasa por el cerebro. Pero ahí es donde yo vi la maravilla de monstruo de músico que es. O sea, no necesitaba, no le pongas una partitura. ¿Para qué le pones una partitura? Tú dile que toque y ya, aquello era automático.
¿Discán ha estado apoyado alguna vez por las instituciones o siempre no, ha tenido que vivir? No, siempre ha... ¿Nunca ha tenido nada? Hemos presentado proyectos, sí, uh-huh. Y algunos han salido, otros no, pero básicamente las instituciones, sí, a muchas les interesa. Oye, por ejemplo, Canarias me suena, no sé si has oído esa colección, que uh-huh. Es del gobierno canario. Pues sí, Discán trabajó con el gobierno en esas situaciones, ¿no? Porque planteaba un proyecto, oye, mira, ¿qué te parece esto? Oye, pues lo vemos interesante, bonito, cuenta con nosotros, pues venga, y empezamos a trabajar con ellos. Pero lo que es fijarse ellos en nosotros por alguna razón, por eso sí, por ese asunto. Ah. Es una de las pocas que me acuerdo. Uh-huh. Canarias me suena, que es una colección impresionante, de jazz, pop y tal, de aquellas épocas, porque cada año se hacía una selección de grupos punteros ahí. La competencia desleal existe, ¿no? La competencia de leal existe, sí existe, porque hoy en día todo el mundo tiene un ordenador y dice que tiene un estudio de grabación. Pero bueno. ¿Tú cómo lo asumes eso? Mira, te digo una cosa, a Discán porque va más al folclore y a estas cosas, y estamos hablando de mover gente, o sea, mover grupos grandes. Y ahí ya tienes que tener un estudio que sea capaz de poder mover esa gente. Claro. Y casi todos los estudios estos pequeños lo que tienen es un control, que es una habitación pequeña, un ordenador y una pequeña sala de grabación. Lo han hecho, pero no ha supuesto un perjuicio para Discán. No, porque además ha permitido que Discán, a pesar de todo, a pesar de pandemias, a pesar de que no se venden discos, a pesar de todo eso sigue vivo, ¿no? El folclore sigue. Los grupos folclóricos siguen, de acuerdo, no hay que estar esperando, pero ya Discán tiene una lista de grabaciones de grupos de folclore preparadas y apoyarlos y empujarlos y buscarle soluciones a todas las cosas. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando con José Luis Gómez, estamos hablando de Discán, esta discográfica que nacía en el año 65, que ha marcado una historia y que, bueno, yo creo que merece la pena seguir escuchando. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a Discán. La música ha cambiado mucho, ¿verdad? Bastante. Es decir, antes, bueno, primero, los arreglos discográficos que se hacían antes, prácticamente comparados con los de hoy, no tiene nada que ver. Es decir, antes había que cantar, ahora ya no hace falta cantar. Digamos que la música... Porque incluso hasta el que desafina le quitas el desafino. Díselo a Jesús Luis de Ubrique. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora de... Yo siempre pediría, ¿cómo se llamaba el boxeador este? Que era tartamudo. Y sacó un disco. Y sacó un disco. Y cantaba perfectamente. Y cantaba perfectamente. Y yo dije,
Ese es el gran problema que nos estamos encontrando. Por eso te hablo del apoyo del directo, de poder grabar las imágenes y el sonido. ¿Para qué? Porque hoy en día en los estudios tú haces de todo. O sea, el que desafina, vas a meterlo en afinación, el que arreglas todo. Es que el estudio ahora mismo es una de las grandes mentiras que existe hoy en día. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que yo te puedo decir ahora mismo, todos estos discos han sido tocados por todos estos músicos que tú ves aquí. Y tocado, ¿eh? Sí, esto es real. Real. Esto es real. Ha sido tocado por él. De acuerdo, a lo mejor, para conseguir esta toma hicimos 5 o 6 y elegimos la mejor. Pero es que hoy en día tú haces una mala toma, la metes en el ordenador y tú no te reconoces. Tú no te reconoces. El otro día grabamos un grupo donde había un violín y no daba una, ¿eh? El violín era que tú decías, o tiene el oído mal o algo le pasa. Pero el ordenador cogió y lo afinó. Y tú lo oyes y dices, Dios, qué bien toqué. Digo, ay, me cago en Dios. Yo te puedo decir, y además lo digo porque lo sé, hay muchísimos compas en el mercado hoy en día, músicos, que la mitad del compás son ordenadores, no son músicos. Que ni siquiera tocan los músicos. No han tocado los músicos. Porque yo recuerdo aquello de Vanilla Ice, y te acuerdas tú, el famoso escándalo. Sí. Vanilli. Sí, eso. Pero fíjate, eso es de risa lo de hoy en día. Sí, ¿no? Hoy en día es de risa. Pero todavía, porque claro, sí, donde te pueden coger es cuando cantes en directo. Claro, cuando cantas en directo te pillan, ¿no? Dices tú, contra, este es el que está cantando. No tiene nada que ver. Pero hoy en día es descarado. Hoy en día es muy descarado. Es que hoy en día el gran problema que nos estamos, y la gran pelea que tengo, es dejar de procesar tanto el sonido, porque es que están perdiendo naturalidad. Claro. Tú te das cuenta y analiza los trabajos de hoy en día. A los de antes, están desapareciendo los portamentos, que era cuando la voz humana hacía, pasaba de un tono a otro, los vibratos, Mari Sánchez, todo eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque llega el músico, que yo reconozco que los músicos de hoy en día están mucho mejor preparados que los de antes, ¿eh? Cuidado, el músico de hoy es un musicazo. Claro. Tiene estudios de armonía, tiene, que eso no lo tenían antes, pero ha llevado a tal grado la perfección musical que está deshumanizándola. Estamos perdiendo lo nuestro, lo que era, porque nosotros somos imperfectos en cuanto a la ejecución musical. Alfredo Kraus, tú oyes una actuación de Alfredo Kraus y había veces que desafinaba, pero ¿por qué lo hacía? Porque le quería, o pasaba por ese tono porque quería. Hacían cosas que estaban dentro de lo que era el factor humano, pero todo eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque al meterlo dentro del ordenador están buscando la perfección humana. Como digo yo, la negra con garrapatea, porque musicalmente esa es la subdivisión más grande que existe musical. En música es la negra con garrapatea. Un ordenador hace que tú ejecutes la partitura como negra con garrapatea. El otro día iba a grabar una Big Bang a unos metales, 7. José Luis, ¿podemos grabar por separado? Digo, no, ustedes se me colocan los 7 ahí y soplan juntos. Y es que tendríamos más perfecta la toma, digo, sí, más perfecta la partitura, pero ¿y dónde está el factor humano? La interpretación musical, yo quiero oír esa sección completa y además te aporto más información. Si graban los 7 juntos, entre ustedes se generan unos armónicos que hacen una suma total del grupo entero, mientras que por separado no se consigue. Y al final lo conseguí. De ello yo creo que hasta ellos mismos se quedaron alucinados diciendo, Dios, esto suena. Digo, se nota que hay 7 músicos soplando ahí y no uno a uno, porque no suena igual. Sí, porque en la mayoría de los casos, como dices tú, ni siquiera hay músicos. No hay músicos. Yo te puedo decir una cosa. Hoy en día en el mercado canario hay compas de folclore canario donde el 80% es un ordenador. Fíjate lo que te estoy diciendo. Folclore canario. Fíjate lo que te acabo de decir. El 80% de lo que suena ahí es un ordenador. Yo ya estoy oyendo un comentario de la gente. José Luis, me gusta más hoy el grupo en directo que grabado. Eso sí que es fuerte. Eso es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque en directo sí oyes tú un grupo realmente y escuchas su interpretación. En un disco ya no se está consiguiendo eso. Se está buscando la perfección. Y es el propio músico el problema. Ellos mismos se estarán tirando piedra a su tejado, como digo yo. Porque si buscaran la interpretación musical, también lo que hay que entender es que para mi gusto, siempre bajo mi criterio y mi gusto, se está complicando demasiado esto ya. Ya están un poco desmadrados. O sea, ya tú estás viendo grupos folclóricos subirse a un escenario con tablas y partituras. Por Dios. Cuando todo el mundo decía antes, tú cogías a 3 grupos canarios
uno del norte, otro del sur, otro del centro, y decía, señores, vamos a tocar la Isa del Uno. Y tocaban juntos. Y tocaban juntos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía cómo se tocaba la Isa del Uno. Vete a tocar la Isa del Uno ahora con otro grupo, que saque la tablet. No te atreves porque no sabes por qué tono va a entrar, ni por dónde va a salir, porque lo han complicado. Piensan que a lo mejor metiendo más notas son más listos. No, el mensaje llega peor. Porque si tú quieres comercializar y hacer que algo llegue a la gente, simplifícalo. Que era lo que sabes antes. Mari Sánchez, era Mari Sánchez, una guitarra, un requinto y un percusionista. No había más. Y tú oías el canto de ella, habían tres tonos en la interpretación del tema y ella tenía libertad para moverse. Hoy en día es tan complicado acompañar a un grupo. ¿Por qué? Porque hay 20 músicos tocando tonos que te puedes cruzar tranquilamente con ellos en cualquier momento. Antes había más libertad, ahora no, ahora está más encorsetada. A mí me gusta la palabra, encorsetada la música. Mucho más trincado, todo mucho más trincado. Y eso da menos frescura y... Claro, y no, al músico lo tienes más trincado. No, tú muévete por este tono porque como te muevas al siguiente tono te vas a meter en el tono del timple y vas a fastidiarlo. No. El solista antes tenía más libertad para moverse. Tenía una variedad de tonos para decir, bueno, aquí hago lo que me da la gana. Ahora no. Ahora vas con tu partitura y no te equivoques en la nota porque te quedas fuera y chocas con otro. Uh-huh. Discán nunca intentó salir fuera de su geografía o no. Bueno, no. Intentamos lo que fue cuando apareció raicescanarias.com, que fue una plataforma. Hoy en día pues ya trabajamos a nivel internacional con The Orchard, que es una empresa americana, y esa es la que nos distribuye a través de todas las plataformas legales, Spotify, Amazon, iTunes y todas estas, nos distribuyen el producto, porque te digo, ya esto es redes, ya la música es redes, no hay otra cosa. Pero en la época del disco... En la época del disco pues trabajamos con las tiendas, Bazar Nueva York, Cardona, ¿te acuerdas? Sí, que eran dos o tres que estaban. Que era donde tú ponías la música y la sacabas y mira, funcionaba. Bueno, y estaba esta, ¿cómo se llama? Que sigue existiendo ahí en la calle de la Peregrina. ¿Quién era? ¿Cómo se llama? Moebius, no. No, Moebius no. Era esto, sí, que era una tienda de música. ¿La tienda de música? No me acuerdo, hace dos años que no me acuerdo. Me acuerdo, yo iba a comprar discos ahí en la calle Peregrina, yo vivía en Primero de Mayo, o General Franco llamaba anteriormente, íbamos a la Peregrina y ahí vendían allí discos. Allí estaba toda la música. Bazar Nueva York era un poco la fuerza. Bazar Nueva York estaba allí, Cardona. Cardona, pero Bazar Nueva York... El Corte Inglés, antes Galería, pues todos vendían música y vendían, porque antes se vendía música. Antes sí se vendía música, te encontrabas a lo mejor sacando un producto, yo qué sé, vender a lo mejor 5.000 o 6.000 copias sin problema ninguno. Eso era antes tal, porque la gente consumía antes mucho casete. ¿Casete o disco? El LP no era tanto, porque ya el LP necesitaba en tu casa un tocadisco y ya eso era más complicado. Pero antes no, antes en el coche todo el mundo tenía su casete, su reproductor, o te acuerdas de las cintas de sin fila, de cuatro pistas, que eran las cintas grandes. ¿Te acuerdas? Metías y ahí tenías música para dejarlo quieto. Eso duró poco, los cassettes. Sí, porque rápidamente apareció el casete, era un formato más pequeño, más práctico y era más rápido. Y apareció el casete y ahí una evolución grande. Se vendieron muchísimos casetes. Muchísimos casetes. Yo en ese sentido tengo una de los casetes. ¿Tú te acuerdas del baile del perrito? Baile del perrito, sí. Nosotros nos enteramos, pero fue una cosa de decir, yo, ¿y eso? El baile del perrito había pegado en Miami para allá, porque todo primero pegaba allá y después venía para acá. Y dije, contra, mira, pegó el baile del perrito, coño. Oye, y estaba grabando el dúo Enigma, que era Noli y Paco. La Noli. Llamamos a Paco. Paco, ¿tú has oído hablar del baile del perrito? Mira, sí, José Luis. Además estaba Galavisión. ¿Te acuerdas? En aquella época que todo el mundo veía Galavisión. El Chavo del Ocho y compañía. Sí, sí, todo aquello. Decía, ¿tú puedes tocar ese tema en la grabación que está terminada? Sí, venga, y pues lo metemos. Bueno, pues pusimos el tema. Y yo llegué a ver, enteró, cuando estaba Juan Ramón Noda, que fue el que montó las tiendas de Noda, y todo, Juan Ramón. Y él, verlo allí en el... Y decir... Una señora pasada y decir, oiga, ¿usted tiene el baile del perrito? Decir, sí, mire, aquí tiene el baile del perrito de, creo que era Proyecto 1, el grupo que lo tocaba allá en Miami. Mire, cuesta 900 pesetas. Y aquí tiene el baile del perrito por el dúo Enigma, vale 600 pesetas. Deme de las 600 pesetas. Se vendía por precio. Se vendía por el precio, porque la gente buscaba el tema. La gente no buscaba la calidad. Lo mismo pasó cuando apareció Paco Guedes. ¿Te acuerdas cuando aparecieron los teclados en las verbenas? Porque el teclado no había aparecido nunca en las verbenas, pero cuando apareció Paco Guedes,
que fue el que metió los teclados en la verbena. ¿Por qué? Porque la gente buscaba los temas. ¿Y quién era más rápido en montarlo? El teclado. ¿Por qué? Porque salía en Galavisión hoy y mañana ya Paco Guedes podía interpretarlo en directo. Pero una orquesta tardaba una o dos semanas en poderla interpretar en directo. ¿Por qué? Porque el director tenía que hacer las partituras, enseñar a los músicos y después ejecutarla. Ahí se pegaba dos semanas de pérdida. Pero ya Paco Guedes ya había gastado el tema ya. Por eso pegó. Han pasado mucha gente por, incluso hasta sacerdotes han pasado por Discán cantando, ¿no? Sí, Salvador Santana. Salvador Santana. Eso, ¿no?, fue una barbaridad. Lo de Salvador fue una barbaridad. Antonio Ravelo también pasó también por Discán. También Antonio Ravelo, Salvador Santana, Félix de Granada. O sea, fue una pasada, era una pasada. Pero lo de Salvador fue un caso que el tema de la Siguita, ¿te acuerdas? La Siguita famosa. Barrió. Fue escucharlo como que a la gente le llegaba. ¿Quién lo compuso? ¿Salvador Santana? Él la compuso. Sí, sí, después empezó a trabajar con Emilio Gómez, que era el que le hacía los arreglos y todas esas cosas. Aunque muchos temas él le daba el pie, porque Salvador le decía, mira, es que la melodía me gustaría que hiciera taratata, y entonces él cogía y transcribía todo a papel. Vendió muchos discos, Salvador, y cassette. Lo de Salvador fue una pasada. Yo me acuerdo de llegar, cuando estaba en San Bartolomé, llegar allí con una caja de 600 casetes, llegar con una caja, meterla por un lado de la puerta, yo me iba y por el otro lado yo veía ya gente sacando con casetes por la otra puerta saliendo. Porque además él siempre sacaba sus discos un poco en apoyo de la... Sí, ten en cuenta que la de San Bartolomé, la parroquia la montó él con el dinero que sacó de todo. Sí, montaba las famosas comidas que hacía, todo lo que hacía, pero fue un apoyo muy grande las grabaciones que él hacía, pero es que era una locura. Era una locura lo de Salvador, fue un disparate. Igual que, bueno, grupos así que hayan pegado, que tú dices, esto no puede pegar. ¿Te acuerdas de Los Más Palomas? Sí. Los Más Palomas era un taxista, un tomatero y el otro que era medio jubilado. Se vinieron los tres, se ponían a tocar en medio de los extranjeros. Pero mira, se llevó un sobresueldo con los casetes. ¿No llegaron a hacer ellos un videoclip? ¿Los Más Palomas? Sí, creo que hace de esos 30 años. Lo llegaron a poner por las televisiones locales y tal. Ya eran muy mayores. Sí, sí. Bueno, yo no sé Los Más Palomas, pero... Pero para que tú veas, o sea, ¿dónde llegó? Esa gente se sacaba un sobresueldo. ¿Por qué? Porque tocaba las piezas. Además, pero era como pegarle a alguien. y tú decías... Coño, pero a la gente le encantaba. Barrían, te lo juro por Dios, eso era una barbaridad de lo que movían. ¿Por qué? Porque a la gente le gustaba, veían, es que lo pasaban bien, a donde fueran lo pasaban bien, y la gente nota esas cosas. Porque es lo que busca la gente al final, pasarlo bien y ya está. Pero el músico yo creo que está equivocado. Porque hoy en día la gente lo que quiere es pasarlo bien, divertirse, le da igual que afines o no afines, eso no le da igual. Pero el músico sí lo nota y ya para él es como un delito de sangre. Claro. No, la gente no se entera de eso. De hecho, si un día tienen tiempo y la gente puede hacerlo, cójanse. El tema más vendido en el mundo es el Yesterday de los Beatles. Es el tema más comercializado y más oído del mundo. Y si realmente se ponen a analizar esa grabación, John Lennon desafina. Y hay una guitarra que está cimbreando. O sea, la grabación no es para tirar voladores. Pero mira, es lo más vendido y lo que más se ha comercializado. Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con José Luis Gómez, estamos hablando de Discán, estamos hablando del mundo del disco. Y sobre todo aquí a nivel de Canarias y de Gran Canaria. Hacemos un pequeño alto y ya llegamos a la parte final de este enfoque. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final del enfoque de este especial dedicado a Discan. Y una de las cosas, José Luis, es que las nuevas tecnologías han favorecido al disco, han favorecido a las canciones, a la música, o en determinados momentos han fastidiado el negocio. Sobre todo como negocio hablo. Sí, yo creo que sí, que lo ha fastidiado, sí. Y lo ha choteado. Pervertido, choteado, vale, me gusta, sí. La cojo, lo ha choteado, porque ya cualquiera con un ordenador pues ya hace lo que quiere. Claro. Hoy en día con un ordenador. Incluso hasta con un móvil, ¿no? Yo te pongo una guitarra y un móvil, sí, a grabar, sí, y lo pones en las redes. Y ya está. Yo tengo un amigo en Miami que él es compositor de bandas sonoras de películas. Y tú tienes que tener en cuenta que hoy en día el 80% de la música que aparece en las películas son todos ordenadores. No hay nada. No. La sinfónica es una sinfónica que es un ordenador, la que está disparada. O sea, el estudio es una habitación pequeña, unos samplers, que cuesta, creo que el paquete de la Royal Philharmonic, no sé qué, cuesta 700 euros. Lo instalas en el ordenador, empieza a tocar el teclado y tú ya hay una sinfónica sonando. Y la mayoría de las películas de hoy en día son hechas así. No son ya orquestas en directo, son sampleadas. Entonces, para que tú veas hasta dónde está llegando eso. Me gusta mucho cómo lo plantean los americanos. Los americanos tienen una historia que cuando tú, por ejemplo, oye, mira que voy a en mi tema suena una batería. Ah, vale. ¿Sabes? En Estados Unidos, por ejemplo, tienes que coger, contratas a un batería, le pagas al batería y disparas tu batería electrónica, aunque sea electrónica. Pero mientras esté sonando una batería, tú tienes que pagarle un dinero a un batería que está sentado allí y él no está tocando nada. Pero es para defender un poco al músico. Porque si no, que va, olvídate. El músico, ellos se están haciendo su propio hoyo. Ellos mismos utilizan las secuencias y los MIDI, los MIDI básicamente, y los samples para lanzar sus músicas y sus cosas. Entonces ellos mismos se están enterrando. Mientras que te digo, en Estados Unidos un poco para proteger al músico, oiga, ¿usted qué va a tocar? ¿Es una flauta lo que va a tocar el teclado ese? Vale, contrata un flauta, póngalo allí y la hora en la que suena esa flauta, usted le paga a ese flautista que está allí, que para eso se pagó su carrera y tiene su título. Claro. Y eso, por ejemplo, para que tú veas cómo defienden en Estados Unidos al músico. Aquí no. Aquí necesitas un flauta. Venga, yo te disparo el sample arriba. Tengo un flautista. O el otro día, ayer fue un acordeonista. Oye, José Luis, en ese tema necesitamos un acordeón. Ah, vale. ¿Tú conoces a alguien? Oye, sí. Te sale dinero. ¿Y el ordenador lo puede hacer? Sí, mira, le pones la partitura y te ejecuta el acordeón como que parece que hay un músico ahí tocando. Y ya está. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, no. Usted contrate un acordeonista, póngalo allí. Porque van a por las compañías discográficas. Van por los estudios de grabación. Dicen, eso es lo que diferencia España, sí, del resto. Para que tú veas. España, oiga, es diferente. Sí. Pero en plan gitano. Total. Mira, ¿qué va a sonar? ¿Una guitarra? Pues usted, imagínese que hay un guitarrista aquí que le. De acuerdo, o sea, te ahorras el dinero en que no vas a estar 2 horas grabando al guitarrista. Te lo va a interpretar en los 3 minutos que dura la canción. Pero esos 3 minutos tú le pagas a un guitarrista para que el hombre que se ha pegado una carrera estudiando esté defendido por el Estado. Claro. Para que tú veas la diferencia. Discan, desde el año 65, como tú decías, también ha apoyado, sí, ha colaborado, por eso tiene tantos máster propiedad de Discan, sí, claro, ¿no? Y sobre todo de folclore canario, a lo más que apoyamos.
Y el resto de, ¿por qué no lo ha, sí ha habido, ¿no? Porque yo sé sí, de... hay de todo, hay de todo. Hay hemos cantautores... Tenido, hemos tenido de todo, pero básicamente Discam. Y sacados no sé. Por Discam, porque sí, hablo... Y sacados con el sello. Yo recuerdo en el año 68, 69, sí, cantante que era amigo mío, sí. Y que grabó con Discam y... Y Becho y mucha gente de aquella época, bueno, además, grandes musicazos, sí. Grandes musicazos. Y Discam también les apoyaba. Por eso. La apoyaba, pero... Básicamente siempre hemos apoyado mucho lo que es el folclore canario, porque uh-huh. Es lo nuestro. A mí siempre me ha tirado mis raíces y mis cosas. ¿Los grandes grupos canarios pasaron por Discam? Los grandes grupos pasaron por Discam. Sí, sí. Todos han pasado por Discam. Todos pasaron. Todos pasan por Discam. Porque si hablamos de los granjeros, de los... Sobre todo los granjeros. Los granjeros que para mí, son espectaculares. Para mí, cuando estaba Padrón y este hombre, el director, que era... no me acuerdo el nombre ahora... para mí es las mejores voces que han habido en Canarias. Sindo compuso para los granjeros. Sindo compuso para los granjeros y Guanijay, creo que era. Los Guanijay, y eran piezas... nos faltan compositores en Canarias. Ahora mismo estamos en crisis en ese asunto. Nos faltan compositores... Porque no se está componiendo nada. No. Siempre lo mismo, ¿no? Sí. De lo que está compuesto y... Y ahí se van destrujando la cabeza. Pero no, nos faltan grandes letristas como los que han habido, que Sombras del Nublo, todas esas piezas ya no están apareciendo por ningún lado. Ahora, bueno, ahora estamos trabajando mucho con, ¿cómo está? ¿Ya contra? No me acuerdo el nombre de ella, precisamente ella es una de las grandes que está componiendo cosas canarias. ¿Ya contra? Bueno, ya saldrá. Se me va, ya es la vejez, la verdad. Sí, pero bueno, que si todavía hay alguien componiendo. Pero nos falta, ¿no? Sí, todavía hay alguien. Ay, Dios, que no me acuerdo el nombre. Es que si tuviera el móvil, lo miraba, pero no me acuerdo el nombre. A mí me viene, en paz descanse, Herminia Naranjo. Herminia Naranjo. Más palomas y tú, me parece que es el tema famoso de ella. Sí. Que en sus últimos años... Benedita. Ya me acordé de ella. Vale. Que compone cosas, y ahora acaba de sacar incluso un compa, que es un recopilatorio que se recorre en los municipios de la isla. Uh-huh. Haciéndole una canción a cada uno y está empezando, y es una muy buena compositora, me gusta. Y después sí está José Luis Arriba Anteró, después, ¿sabes? Pero los puedes contar con una mano. Claro, claro. Entonces tú dices, conta, nos faltan compositores, nos falta Juan Carlos Sierra uh-huh. y toda esta gente, pero y hay que echarles una mano, y hay que echarles una mano y empujar las cosas. Y quitando el folclore, ¿han salido en los últimos tiempos algún tipo de cantante, alguna historia con Discam o no? Sí, pero no hay una cosa que destaque. Son productos muy encaminados a las redes, ¿no? Reggaetón y todas estas cosas, son los que están triunfando aquí en Canarias, pues son gente que canta en ¿Pero reggaetón. ¿Eso entran por Discam o...? No, eso entran ya por las multinacionales, que son las que controlan las redes también. Entonces no, ya es más complicado. El que tú hayas entrado en Spotify a través de Orchard, sí. ¿Eso te ha beneficiado? Sí, hasta cierto punto. ¿Sabes lo que pasa? Que creas como una ventana, un escaparate a nivel internacional. Todo el catálogo de Discam está metido en Orchard. Todavía no lo hemos conseguido meter. Estamos por casi 200 piezas, pero es que todavía nos quedan casi 500. Imagínate. Vale. ¿Y tú para localizarlo, por ejemplo, Spotify, vamos pones a montar... en Spotify, pones ahí... hombre, lo que pasa es que tienes que conocer el compa. El compa. Claro. Debería, o el cantante. Una de las cosas que me estoy planteando es que tengamos un sitio donde poner todo lo canario, ¿sabes? Para que, por lo menos, la información a través de Facebook. Ya eso tengo que mirarlo con los informáticos porque yo ahí ya me pierdo. Pero cuando tú donde pides puedas localizar título, cosas canarias. Cuando tú pides un título, sí. Si le pones Discam, no. No. Tienes que poner el título de, o el poner cantante. El título, o el cantante o el tema. Para que salga. Claro, entonces lo que estamos pensando es eso, ampliar un poco la red, crear una especie de Facebook, algún sitio donde pueda la gente acceder. Tal. Porque cuando teníamos raicescanarias.com, había una anécdota muy curiosa. Yo tenía una persona en Alemania que, oye, descargaba un montón de ISA. Fijo, todo lo que metía de ISA ahí, descargaba. Y una vez... Este señor en Alemania quería, por lo visto se puso a buscar un tema de ISA concreto. Y entonces se puso en contacto conmigo a través de la plataforma. Mire, es que estoy intentando localizar la ISA no sé qué. Y entonces yo hablé con él, le localicé la pieza, se la mandé porque estaba en otro disco. Y le pregunté, mire, yo mirando lo que usted que está descargando ISA por todos lados, dice, es que es el fondo musical que pongo en todos mis vídeos. Un alemán. Está bueno, la un alemán.
Es el fondo musical que pongo en todos mis vídeos. Me encantan las isas que vienen de Canarias. Y digo, jolín. Y era por eso, era el fondo musical. Él se hacía unos vídeos de sus cosas y el fondo musical siempre era una isa. ¿La gente valora el folclore? ¿La gente compra los discos? ¿La gente...? Vamos a ver. Ahí entramos en la famosa palabra de innovación musical, música tradicional. Vale. Porque a mí no me gusta la comparativa de música calculada, música no calculada, no. Música tradicional y la música de innovación. Yo estoy un poco en contra de la música de la innovación. Porque, de acuerdo, yo tengo una anécdota en ese sentido. Tengo un grupo de folclore arriba en el estudio, grabando, y en un momento dado el director pues conoce un guitarrista, un famoso guitarrista canario, que mete una guitarra en el tema. ¿Qué pasa? Cuando empieza música, empieza a hacer quintas y novenas y notas de estas extrañas, te cambió todo el tipo, todo el arreglo de las púas. O sea, afectó al tema. Y ya no era como era tradicional. ¿Entiendes? Claro. Un elemento dentro de la música tradicional te cambia todo el arreglo del tema. Porque, ya no suena como... Y ya no es lo que es. Ya no es el tema. Entonces le llamamos innovación musical. ¿Que sigue siendo tradicional? No. Manténlo como innovación musical y déjalo ahí. No digas que es música tradicional. La música tradicional era como empezaba la pieza. Y la pieza empezaba con una guitarra normal, pero cuando él metió la monstruosa guitarra que mete, empieza a meter tonalidades que perjudicaban el arreglo de las púas. Y tuvieron que cambiar todo el arreglo de las púas. Y ahí sí, ya yo estoy en contra. Uh-huh. Ya no es lo que es. Se nos ha acabado el programa. La última cuestión, ¿hacia dónde quiere caminar Discan? Es lo que te comenté. Básicamente las redes y imagen y sonido juntas. Ya queremos apoyar lo que es la grabación del grupo en vivo, en directo. Que no se vea que está todo calculado y todo medido, porque eso de tanto procesamiento y tanta historia ya está deshumanizando la música y va en perjuicio de los propios músicos, es la verdad. Uh-huh. Pues José Luis Gómez. Lo he pasado muy bien. A mí me ha encantado, sobre todo, ver toda esta historia en nuestra mesa y recordar un poco, porque además yo lo recuerdo de pequeño, de Discan, porque era la única discográfica. ¿Conociste a mi padre? Sí, efectivamente. Era la única discográfica que había y era la única, el sitio donde se podía intentar grabar un disco y, bueno, convencer al padre José Luis. A mi padre. Para que te viera que cantabas bien y te produjera el disco. Ahí tenían que pasar por el oído de Cejudo. De Cejudo. Porque cuando mi padre se mosqueaba con que había algo raro, llamaba a Antonio Cejudo y decía, Antonio, vente para acá, escúchate eso, a ver qué lo detectas tú ahí. Y yo digo, esto está desafinado, te las pillaba todas. Antonio, buena gente y que, bueno, pues también es colaborador de esta casa. Ajá. Y como les decía, hemos pasado un buen rato con José Luis Gómez hablando de Discan, hablando de la primera discográfica Gran Canaria. Porque ¿fue Canaria o Gran Canaria? Canaria, porque unos días antes apareció Aries en Tenerife. En Tenerife, o sea, eran muy amigos. Mi padre, Aries y mi padre eran muy amigos. Y apareció una semana o dos antes, apareció Aries en Tenerife y después apareció Discan en Gran Canaria. Pues era de las dos. Que había en Canarias, pues Discan era una de ellas y sobre todo en Gran Canaria, que fue la primera. Uh-huh. José Luis, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, que esa idea de Discan, sobre todo de las últimas imagen y sonido, bueno, aquí siempre nos tiene, además José Luis sabe que cuenta con nosotros, Contact Televisión, cualquier asesoramiento ahí lo tiene y además tenemos buena amistad personal, aparte de ser tocayos de nombre y tener muchas aficiones encontradas, pues bueno, aparte es muy buena gente. Sí. Gracias José Luis. Gracias a ti. Bien, pues señores, hemos escuchado a José Luis Gómez, hemos hablado de Discan, hemos pasado un buen rato con este enfoque y nada, como siempre, les espero la semana que viene. Hasta siempre.